¿Qué opinas de la marmita? Epi, ¿qué opinas de la marmita? Está bien. ¿Tú qué opinas, José Antonio? Yo qué sé. Espera, es que soy el pipa. ¿Qué opinas, José Antonio? Probando. ¿José Antonio? Probando. Por la marmita. Es que se le fruta, no gomita. Por es que le puso gomita. Solo 400 gramos de azúcar habéis pasado. Le hemos hecho 600 por lo menos. No sé si los habéis echado todo en el orden que decía el papel. Sí, está todo en el orden. No, no está en el orden, pero da igual porque está de puta madre. ¿De Juan, ¿qué opinas de la marmita? ¿Cómo ha salido? ¿De qué estáis hablando? De la marmita de Panorami. Panorami es su Juan. Yo soy por tu tati. Epi, no sabes quién es porque me cae mal. ¿Tú quién eres? Epi, no. ¿Qué? ¿Qué tú opinas de la pano... de la marmita? ¡La marmita, coño! Es que voy a vomitar como hay que ir ahí. ¿Qué vas a vomitar? ¡No! ¡Tú no opinas! ¡Tú no opinas de la marmita, coño! Pero no acabas de decir que vas a vomitar. ¡Al carajo! Voy a colgar como hay que ir. Pero no vaya a vomitar. ¿Tú qué opinas de la marmita? ¿Cómo ha salido? ¿Dónde ¿Bien? ¿Dónde está? ¡Al carajo, Juan! ¡Epi, José Antonio! ¡Acheri! ¿Ustedes qué opinan de la palmita? Acheri, ¿tú qué opinas? Acheri es Zulín, probando, Zulín. ¿Tú qué opinas de la palmita? ¡Hostia! Es Zulín, está demasiado borracho como para responder. ¡Epi! ¡Tú no tienes nombre de galo! ¿Tú qué opinas de la palmita? Está bien. ¡Está de puta madre! ¡Hostia, ¿Qué hora es, pozón? Y ya vima, la prevención. ¡Queda un huevo! ¡Andrés! ¡Tú no tienes nombre de galo! ¡Oche! ¡No voy a vomitar atrás! ¡Mira! ¡Todavía estoy grabando el post! ¡No voy a vomitar! ¡Vale! ¿Tú qué opinas de la marmita? ¡No sé! ¡No debes probar! ¡José Antonio! ¿Tú qué opinas de la marmita? ¿La que no bebe? ¿Qué eso? ¿Que la he hecho en un cubo de basura? ¿Y ya está? Ya está, probando, ya está. Y que tiene gomita en vez de frita. Y que Miguel Campos ha perdido porque no lo encontramos. Piquita. Juan, ¿tú qué opinas de la marmita? ¿Qué? ¿Tú qué opinas de la marmita? Probando, marmita. ¿Qué marmita? Da igual. Moya, ¿tú qué opinas de la marmita? Probando, marmita. ¿Qué marmita? Da igual. Una pregunta de Miguel Lebrín de San. Claudio, ¿tú qué opinas de la marmita? ¿Tú qué opinas de la marmita? ¡Está de puta madre! ¡Ah, espérate que ni te había respondido! Zulín, Aceri, ¿tú qué opinas de la marmita? Probando, Aceri, Zulín, ¿qué opinas de la marmita? La mejor marmita que... Y es la que es la primera, es la peor... ¡Hostia, qué puesta de puta madre! Hay que repetirla durante años, millones de años. Oh. ¡Claro! Hay que poner la receta en la historia. Respuesta friki. ¡Ah! ¡Rastengan! Claro, yo te creo. Respuesta mía, Andrés, ¿tú qué opinas de la marmita? Yo, que es la mejor bebida que he probado en mi puta vida. Así que ya está. Corto y cambio y corto y su puta madre.